Mira, Colombia, pues es uno de los países más biodiversos del planeta por una combinación de factores geográficos, climáticos y ecológicos, entendiendo biodiversidad como todas las formas de vida en todas sus escalas, desde los genes hasta los ecosistemas. Pues somos privilegiados por tener especialmente una ubicación muy cerca al Ecuador, es decir, estamos en una situación donde no hay estaciones marcadas. Obviamente tener dos océanos nos maximiza la diversidad hidrobiológica oceánica, tanto caribeña pues como pacífica. Hay una topografía que es impresionante en Colombia, o sea, pasamos no solamente de una cordillera, sino a tres cordilleras andinas. Esas tres ramas hacen que haya múltiples ecosistemas y que podamos tener rangos que van desde los 0 o incluso por debajo del nivel del mar, cuando hablamos de corales, hasta los 5.800 metros de altura. Por lo tanto, hay múltiples ecosistemas en cada franja de altura. Y además de eso, nos suma en la zona oriental pues una selva amazónica y unas sabanas orinocenses que son únicas y altamente biodiversas. Entonces, si a eso le sumas, por supuesto, que cada una de estas condiciones geológicas, altitudinales, expresa un ecosistema distinto, es decir, selvas, bosques secos tropicales, bosques nublados, páramos y una enorme cantidad de humedales, la vida se expresa, digamos, distinta en cada uno de ellos. Y cuando consideras esto sumado, digamos, haces una sumatoria de país, la biodiversidad se vuelve muy, muy importante. A eso habría que sumarle también que nuestra historia geológica y evolutiva pues ha llevado a que tengamos a través de esas montañas una enorme cantidad de barreras naturales y corredores ecológicos que han favorecido también zonas de especiación muy interesantes, es decir, pequeñas islas donde hay especies que pueden ser únicas para el planeta, lo que llamamos endemismos. Un buen caso es el Chocó biogeográfico, que es una gran isla de especiación para el planeta y que hace que muchas especies solo sean de esta maravillosa región. Y le tienes que sumar, por supuesto, que también, y muy de acuerdo a nuestra geografía tan compleja, somos un país que tiene una diversidad en comunidades indígenas y locales enorme, que cada una también expresa su relación con la naturaleza de una manera muy distinta. Así que Colombia también es mega diversa en términos culturales.